Shalom a todos los que están presentes, los que están conectados. Continuando con Levítico, esta noche tenemos dos porciones. Esta noche son dos porciones, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, que se encuentra una de ellas en Levítico capítulo 12 verso 1 al capítulo 13 verso 50, 59, que se llama tazria y la y la segunda porción este, adiós, mi amor, Dios te bendiga. Bye, bye. Bye, bye. I love you. Está tirando besos, no lo ven. Adiós, mi amor, Dios te bendiga. Y la segunda parte que se llama Metzora, que se encuentra en Levíticos 14, verso 1 al capítulo 15, verso 33. Pero antes de. Comenzar a leer la porción, vamos a hacer la bendición de la Torah, que dice así Baruch Asher et Baruch amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. amén, amén. Así que esta noche, como les decía, continuamos con Levítico y continuamos con lo que se llaman las leyes de pureza, las leyes de pureza. Y quiero tomar tiempo para aclarar algunas cosas que comenzamos a hablar la vez pasada. Recuerden que la vez pasada hablamos de lo que se llama, lo que es el Señor ha llamado alimentos limpios o puros, que son los alimentos que él dice que podemos comer. Que eso fue en el capítulo 11 de Levítico, lo que está establecido es lo que podemos comer. Si dice que no se come, no es comida. Y tiene unas consecuencias a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu, que luego pues entonces quiero indagar un poquito más sobre eso para hablarles otros detalles y quiero presentar esta noche vamos a hacer casi todo por PowerPoint porque quiero explicar unos, unas definiciones unas que se entiendan antes de leer la, la porción. Si nos da tiempo leerla o si no, ustedes repasarlas en su casa para que entiendan un poquito mejor. Yo puedo ir, por favor, que mientras tanto mantengan su micrófono apagado, porque una vez yo comience a, a enseñar el PowerPoint, me es difícil apagar los micrófonos. Así que, por favor, estén pendientes de mantener sus micrófonos apagados. Así que, vamos a compartir. Ah, ¿Qué hice? Siempre hago algo. ¿Qué hice ahora? <laughs> Siempre hago algo. El PowerPoint sí está abierto share screen ¿dónde está? Se desapareció. Así que vamos a darle a share a ver si encontramos ahora el favor, míralo ahí. Apareció. ok así que vamos a comenzar, déjame guardar unas cositas aquí. ok Play. No, dime. Este, lo que quiero es hablar sobre lo que se llama pureza e impureza ritual. Pureza e impureza ritual, ¿por qué? Porque desde el capítulo 11 en adelante en el libro de Levítico se van a estar hablando de estas cosas y tenemos que entenderlas, tenemos que entenderlas. En el hebreo es la palabra tuma y Tahara Tuma es impureza, Tahara es pureza. Son las leyes de pureza que Hashem mismo ha establecido. Y como estaba diciendo, las Parashot de esta noche, porque son dos, tenemos casría que se puede traducir como cuando conciba, cuando conciba y se encuentra en Levítico 12, verso 1, el capítulo 13, verso 59. Y Metzora, que puede ser traducido como el leproso o la persona infectada, porque tiene que ver con enfermedades de la piel. Las Aftaras o los profetas se encuentran en Segunda de Reyes, capítulo 4 verso 42 al capítulo 5 verso 19 y 27 y luego el capítulo 7 del verso 3 al 20 y en el primer siglo la, la, la eh, porción apostólica se encuentra en lucas capítulo 7 verso 18 al 35 y en mateo capítulo 23 versos 16 al capítulo 24 verso 2 30 y 31. Quiero presentarle las definiciones. Estas definiciones hay que entenderla para que podamos entender qué es lo que dice la Parasha, qué es lo que dice la palabra con respecto a leyes de impureza o leyes de pureza. Impureza, de nuevo, habíamos dicho que en hebreo es la palabra chuma, chuma, que muchas veces es traducido como no limpio, profano, contaminación, común, impuro. En mundo. ¿Qué? Todas esas palabras las usan en el español para simplemente describir algo que en hebreo es tuma. ¿Qué? Pureza en hebreo es la palabra Tahara, Tahara. Y Tahara se puede traducir como limpio, puro, santo, consagrado. Y eso, si usted le interesa uh, leer más al respecto, la Mishnah tiene una. Un tratado, esta es la Mishnah eh, escrita por el señor, el rabino Pinjas Kehati. Pinjas Kehati y esta es la Mishnah que recomienda eh, nuestro maestro del templo, Joseph Good. También la tiene rico y por ende la tengo yo. Esta tiene que ver con las leyes de pureza y son seis tomos. De este, de este tema nada más, son seis tomos de este tamaño. ¿Ok? Y la casa publicadora Artscroll tiene también una Mishnah y este es lo que llaman tamaño bolsillo. Tamaño bolsillo, bolsillo, esto también es las leyes de pureza. De este que son pequeñitos, hay 16. 16, por lo tanto, las leyes de pureza son bien importantes y son mucho más detalladas de lo que estamos leyendo aquí en el libro de Levítico. ¿Okay? Por qué? Porque al Señor le interesa estos conceptos y le interesa que lo entendamos para poder cumplir con lo que él ha establecido en su palabra. Pero una cosa que, que no dije la vez pasada y quiero establecer en este momento es que las leyes de pureza solamente eran aplicables cuando el templo o el mishkan estaban. Okay. Las leyes de pureza solamente eran aplicables cuando el templo o el Miskán, que es el tabernáculo, estaban. Dejaron de aplicarse cuando el templo fue destruido en el año 70 de la era común. En el año 70 de la era común fue cuando el segundo templo fue destruido. Por lo tanto, estas leyes de impureza se dejaron de aplicar, con excepción de lo siguiente. Los judíos más religiosos de hoy día, usualmente son los ortodoxos o... Lo que llaman ultra ortodoxo, guardan algunas de las tradiciones de pureza, por ejemplo, como el lavado de las manos, que lo hacemos en cada Shabbat, y se hace la bendición del Netilat yadaín También en el ciclo menstrual, la mujer, después que tiene su menstruación, tiene que sumergirse en un, paño, un baño ritual, que es el Mikva. Okay. Eso es básicamente lo que se mantiene hoy día como parte de todas las leyes de pureza que están establecidas en la Torá. ¿Por qué? Porque las leyes de pureza realmente se pueden llevar a cabo cuando el templo está en pie, porque es en referencia al templo de Hashem. Hoy día, como dije la vez pasada, que todos estamos en estado de impureza ritual. Todos estamos en estado de impureza ritual, ¿por qué? Alguna del templo no existe, número dos, no se han eh, preparado las cenizas de la vaca roja mezclada en agua desde hace más de dos mil años. ¿Okay? Y la impureza ritual más severa es la muerte, por lo tanto sabemos que todos nosotros en algún momento hemos estado en contacto con la muerte o hemos caminado sobre algún cementerio o hemos estado en algún funeral y eso contamina a uno. Ritualmente, quiero que entiendan que es ritualmente, y vamos a hablar que eso de ritual. Lo ritual es con respecto a las ceremonias, los ritos, los protocolos que Hashem mismo estableció para su casa, para el templo y sus cosas consagradas. Hashem mismo estableció. Estos ritos, estos rituales, esta ceremonia, estos protocolos y los rituales de pureza son para mantener el estado de santidad, lo que se llama Kedusha, dentro de los límites que Hashem estableció con respecto a su espacio y cosas sagradas. Porque recuerden que a propósito de Hashem, querer establecer el tabernáculo, que luego iba a ser un edificio, un templo en la tierra, porque él quiere estar con nosotros, la única forma es que él puede morar con nosotros, estoy hablando en una presencia visible. ¿Okay? Porque hoy día no es que, que Hashem haya dejado de, de, de habitar en Israel o habitar en ningún sitio, porque él lo, lo embarca todo. Y Hashem está muy pendiente de Israel, porque esa montaña, el monte de Sion, el monte Moría, él estableció con su nombre y con su corazón allí por siempre. Por lo tanto. Aunque no lo veamos a él visiblemente, su presencia está. Pero el propósito del templo era que su presencia se viera visualmente. Cuando se veía el, flu el fuego, cuando se veía el humo, cuando se oían los truenos, esa era una forma de él presentarse visiblemente. La única forma que él puede hacer eso es si en su casa está pura y está santa. Porque recuerden que cuando Salomón comenzó a practicar las religiones de sus esposas, porque no sé si ustedes sabían que, que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, o 300 concubinas y 700 300 esposas y 700 concubinas, como quiera que sea, eran demasiados. <laughs> ¿Qué? Como quiere? mil mujeres, usted está diputado loco, ve con una y usted no puede, imagínense con mil. <laughs> Por lo tanto, cuando él comenzó a hacer esas cosas, a irse tras los dioses de sus esposas, él, él, este, la presencia de Dios se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque terminó la santidad, terminó la pureza. ¿Okay? Hay dos tipos de impureza. Me está haciendo eco, papá. Hay dos tipos de impureza. Está la ritual y la moral. De nuevo hay dos tipos de impureza. Está la ritual y la moral. Una impureza ritual no es pecado. No me malentiendan. Una impureza ritual no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque entre las cosas que están incluidas en impureza ritual, que, que, era parte de la, que es parte de la porción de la Torah, es una mujer después que da a luz después de que tiene un bebé, eso no es ningún pecado. Igualmente, una persona que haya tenido relaciones sexuales con su esposo, después de relaciones, se supone que hagan un mixta, porque entra en lo que se llama impureza ritual. ¿Okay? Una mujer, después de tener su menstruación, entre, entra en impureza ritual, eso no tiene nada que ver con pecado. ¿Okay? Por lo tanto, una impureza ritual no es pecado, pero sí tiene la capacidad de contaminar lo sagrado en la esfera espiritual. Uno no ve la contaminación, la mancha, pero Hashem la percibe. Mientras tanto, que la impureza moral sí es pecado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cosas como asesinato, idolatría, inmoralidad sexual. Y de eso lo vamos a leer en Marcos 7, un poquito más adelante. El problema de esta impureza es que se acumulan. Por eso hay procedimientos para limpiar, descontaminar, borrar, deshacerse de ellas. Por ejemplo, inmersión en agua, que es lo que es la mikva, las ofrendas de purificación que se traen al templo, se traen al templo, la festividad de Yom Kippur y la ceniza de la vaca roja en agua. Esos son procedimientos para purificar de las impurezas rituales, porque para las impurezas morales eh, no había nada. Para el asesinato no había ninguna ofrenda que tú podías traer. ¿Cuál era el pago de, la, de una persona que mataba a otro? Muerte. ¿Cuál era el pago de adulterio? Muerte. ¿Cuál era el pago de idolatría en contra de Hashem? Muerte. Por eso Yeshua tuvo que morir, porque el único que podía quitar esas impurezas morales eh, era la sangre de Yeshua. Todo lo demás que no fuera impureza moral, que era ritual, se podían limpiar, descontaminar, borrar con los procedimientos que Hashem estableció en su templo, en su casa. Las causas de tuma, recuerden que tuma es impureza ritual. Puede ser por contacto directo o indirecto. Número uno, cadáveres de humanos. Yo estoy segura que todos hemos tenido un familiar o un amigo o alguien que ha muerto y uno ha ido al funeral o, o ha estado con alguien de cerca de momento. Se mueren. ya o sea, son cosas inesperadas. Por lo tanto, el estar en contacto directo o indirecto con un cadáver humano causa impurezas rituales. Cadáveres de animales. Que uno toque algo, un, un animal muerto en la carretera o... o se te muere un perrito o algo y tú lo tienes en tus brazos, Entonces, todas esas cosas contaminan ritualmente. Sobre todo los animales que son, que Dios dijo que no se comen. Sobre todo, si usted toca un cadáver de un animal no limpio que está prohibido para comer, eso también causa impureza ritual. Los flujos que, de, que salen del cuerpo. Los flujos normales son el semen, la menstruación y después que una mujer da parto. Eso causa impureza ritual, pero no severa. Impureza ritual, pero no severa. Y luego hay flujos anormales, por ejemplo, gonorrea, enfermedad de transmisión sexual, se consideran flujos de impureza ritual. Sagrado vaginal, que no está asociado con el ciclo de menstruación, también se considera una impureza eh, ritual. Ustedes recuerdan, la mujer. De, con el flujo que estuvo 12 años con flujo y, y que ella sabía que, que, que si tocaba a Yeshua sanaba y se atrevió a tocarlo porque la situación es que una persona, una mujer con flujo de sangre que no sea su, su ciclo normal, se considera ritualmente impura. Cuando tocó a Yeshua, ¿lo contaminó? Sí, sí, recuerde que no es pecado, es impureza ritual. Yeshua después de eso tuvo que irse a hacer un mikvah. Yeshua también tocó un leproso. Un leproso está en estado de impureza ritual. Cuando Yeshua tocó a esa vida, que lo más probable llevaba años sin que nadie lo tocara, porque un leproso tenía que aislarse por completo de la comunidad. Cuando Yeshua tocó a ese leproso, ¿se contaminó? Sí, pero no es pecado. No es pecado, sino que ritualmente. Con referencia a los ritos y las ceremonias del templo, Yeshua no podía entrar al templo hasta que hiciera una inmersión en un mitzvah y esperara hasta el atardecer. Entonces podía entrar. Eso no te lo explican cuando tú lo estás leyendo en el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos sabían eso. Y si usted conoce la Torah y los mandamientos y el libro de Levítico que te dice esas cosas, tú sabes que Yeshua tuvo que hacer mikvah cada vez que. Por ejemplo, la señora del flujo lo tocó, por eso ella tenía tanto miedo a tocarlo, porque se sabe, el levítico te explica que una persona así, lo que toque, la cama, el asiento, la silla, su esposo, sus hijos, todos se contaminan. Pues imagínense. Lo fuerte de esto es que estas vidas tienen que vivir aisladas, no pueden recibir un abrazo de un ser amado, no pueden estar con otras personas. Y Yeshua, lo más feliz y tranquilo, los besaba, los abrazaba y tranquilo, ¿por qué? Porque necesitaban ese calor humano y él sabía que lo único que tenía que hacer era después hacerse un bañito en, el, en la mikva. Zaraat es lo que se traduce, mal traducido, como lepra. Realmente son lesiones en la piel o manchas o algún tipo de, de lesión en, en vestimenta, en telas, en las casas. Y eso causa impureza ritual. De nuevo, las impurezas rituales más severas requieren presentar ofrendas de purificación en el templo. Las menos severas solamente requieren inmersión en agua. Y son dependientes del tiempo. ¿En qué sentido? Una mujer que tiene su menstruación tiene que estar siete días separada de su esposo. Una mujer que acaba de parir, eso lo vamos a ver, si es varoncito, tiene que estar separada siete días y luego 33 más para un total de 40. O sea que difiere dependiendo del tipo de impureza. Van a ser siete, 14, 40, 80 días. Y un leproso tenía que estar aislado toda su vida hasta que o se, o se limpiaba o oh, Yeshua lo limpiaba. Okay. ¿Cuál es el denominador común entre todas estas impurezas rituales? Estas impurezas representan muerte, pérdida de las fuerzas que dan vida. Es un recuerdo de la corrupción del cuerpo. No tiene nada que ver con suciedad física. Por ejemplo, si me cae un... un, un Alguien me tira un pelotón de, de lodo y me ensucio. Eso no es contaminación ritual, eso es sucio, un polvo o algo así. Aquí estamos hablando de algo que es al nivel espiritual que no se ve, pero el padre lo ve si uno se acerca. Es más, entre, cuando uno lee de estas esta leyes de pureza en la Mishnah, te dice un ejemplo: una mujer que estuviera menstruando, que se atreviera a Subir al monte de Sion, o sea, al monte de Hashem, y alguien se enterara y sabía a esa mujer, era la podían eh, tomar presa y darle latigazos, recibía latigazos. Sobre todo, es diferente que si ella estaba ahí, de momento le bajó su menstruación, tenía que irse. Pero si lo hace intencionalmente, quizá usted dice, pero pastora, ¿quién va a saber? Aquí él sabe, es su casa. Y si él te ha dicho, tú no entras así a mi casa, tú no entras así a su casa. ¿Okay? Porque esas son sus reglas de purificación y de santidad. Su casa es santa, su casa es pura, su casa es limpia, no te atrevas a meter. Es como ustedes, las damas, que se pasan todo el día, la semana limpiando y, y el piso y todo. Y de momento viene su esposo que estaba trabajando, y no sé dónde, con las botas y los zapatos llenos de lodo. Y entra por el mismo medio que usted acaba de pasar un mapo. ¿Verdad? Que te dan con el paro de del mapa. ¿Ok? Igualmente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué? Porque si nosotros somos así con nuestras cosas, ¿cuánto más la casa de Hashem? ¿Ok? Están asociadas, todas estas impurezas rituales están asociadas con cosas comunes o naturales del diario vivir. ¿Por qué? Porque el parir es normal. Tener relaciones dentro del matrimonio es normal. La gente se muere, es normal. Ciclo menstrual es normal. Pero afecta en la esfera de que ducha, afecta en la esfera de santidad. ¿Por qué? Porque Hashem lo dijo así. ¿Por qué? Porque estas cosas representan muerte. Usted me dice, ¿cómo menstruación puede representar muerte? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada vez que una mujer tiene menstruación significa que una semilla se perdió porque no fue concebida, no fue fertilizada por el espermatozoide de un varón, ahí se perdió una vida. ¿Ok? Y la forma en que Dios establece que después que una mujer tiene su menstruación, cuenta del día que le baja su menstruación siete días, mientras está en esos siete días, se considera impura y no puede tener relaciones sexuales con su esposo. Tiene que esperar otros siete días para entonces, después que se hace un mix, tiene que esperar otros siete días para entonces tener relaciones con su esposo. Y si usted saca cuenta, siete días más siete días son 14, que es hasta exactamente cuando ella está ovulando. ¿Por qué? Porque el propósito es que cuando ella regresa a su esposo quede embarazada. Por eso los judíos tienen tantos muchachitos, porque ellos siguen estas leyes. Y si esperan a los 14 días, cuando se llega su esposo, está embarazada. Cuando viene a parir el muchacho y viene a tener relaciones de nuevo con él, está de nuevo preparada para recibir otro. Entonces están en filita. Así, uno, dos, tres, cuatro, hasta 12. Si era el nuevo abuelo de nosotros, pregúntenle por qué era. Ok. ¿Qué sucede con estas cosas, impurezas rituales? Que impide y crea una barrera para recibir la santidad, la que ducha de parte de Hashem. Porque si tú vienes en un estado limpio, puro, al templo, ¿verdad? Al templo, por ejemplo, Dios está ahí. Entonces, Dios quiere compartir su santidad contigo. Pero si tú estás así, estás en un estado de impureza. Porque no hiciste un mixta cuando tenía que hacerlo o te comiste algo que no podía comer, se establece una barrera, entonces Dios no se puede acercar a ti, su santidad no se puede acercar a ti, pero Él no se puede acercar, pero tú contaminas el ambiente, tú transmites como quiera, tú estás transmitiendo impureza a las cosas santas y al templo, y esas cosas se acumulan. Por eso, John Kippur, una vez al año, se llevaba sangre de las ofrendas desde el lugar santísimo hasta el altar de afuera. De adentro hacia afuera iban limpiando todo con sangre. ¿Por qué? Porque las impurezas rituales de las personas se iban acumulando, se iban acumulando por todo el año. Y según, mientras más severas, más contaminaban el ambiente de santidad de la casa de Hashem. Entonces, Yom Kippur era para resolver todas esas impurezas rituales. Limpiar todo, era una limpieza anual que se hacía para que todo quedara limpio. Y recuerde que son purezas rituales, no morales, para lo, la cosa moral, o era muerte, o esperar que, hasta que llegara el Mesías. Y nosotros, pues, tenemos la bendición y la dicha de reconocer al Mesías, y el Mesías fue el que quitó todas esas impurezas de nuestros corazones, que eran impurezas morales. Con respecto a los alimentos que estamos hablando la vez pasada, los alimentos prohibidos son aquellos que son impuros que si se consumen también crean una barrera, una barrera e impiden recibir la santidad de parte de Hashem. Por eso causa embotamiento y torpeza del alma. Porque el código de santidad dice que tú tienes que estar ser santo porque él es santo. Entonces el porque una de las preguntas que me hicieron la vez pasada es si personas que están, que sirven al Señor, que conocen al Señor, que están en la iglesia, pero que son de las personas que no, no hacen Levíticos 11, o sea, no siguen la Torá y se comen su cerdito, comen su lechoncito, comen sus camaroncitos y sus cositas, ¿todavía esa persona puede con, comunicarse con Hashem? Sí, absolutamente que sí. Lo único que yo estoy segura que ustedes... Si han tratado de hablarle a estas personas con respecto al Shabbat, no entienden. Si hablan con respecto a las festividades de Hashem, no lo entienden. Si trata de hablarles de que esas cosas no se comen, no entienden por qué. Porque esos alimentos que son prohibidos, que aunque ellos no saben o no entienden o por ignorancia lo hacen, forman una barrera. Entonces les es difícil entender ciertas cosas. ¿Okay? No significa que no lo vayan a entender, pero la mayoría no lo entienden porque forma, una barrera. ¿Sí? Cuando yo dije que votaban que y que las personas a veces no entendían algo por más y más que leían, es porque dependiendo de, de la situación espiritual de ese individuo, algunas cosas les es difícil aceptar o entender. Pero cuando uno viene a la torá y comienza a hacer, caminar en este código de santidad, usted se da cuenta que usted cada vez conoce y entiende un poquito más. Cada vez que hace un ciclo de Torah, entiende mejor. Si no lo entendiste esta vez, lo entiende la próxima vez. como yo, yo no lo entiendo todo ni lo conozco todo. Aunque ustedes creen que sí, te aseguro que no. Yo no lo sé todo ni me lo conozco todo. Y hay cosas que no lo entiendo, pero lo dejo a un ladito y quizás ya el año que viene lo entienda mejor. O alguien me dice algo y lo entienda. ¿okay? Pero sí los alimentos causan una barrera espiritual. Entonces hay diferentes procedimientos para purificación, por ejemplo del parto. Lo del parto. Si una mujer tiene un hijo varón, la madre queda impura por siete días. Pero como es varón, al octavo día ese niño tiene que ser circuncidado. Vayan a Lucas capítulo 2 por favor, si tienen su Biblia. Vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21. Lucas capítulo 2, verso 21. Porque vamos a ver las aplicaciones de todas estas cosas. ¿Qué? Recuerden que la madre está impura por siete días. Y eso significa, según los comentaristas, según ellos explican, que esa mujer que acaba de tener su bebé por siete días se considera impura y esa impureza es de tal grado de que aunque ella esté aquí... Y el templo esté te a dos millas, esa impureza llega al templo en esos primeros siete días. ¿Okay? Al octavo día, por ser varoncito, hay que circuncidarlo. ¿Okay? La circuncisión se puede hacer en la casa o se puede llevar el niño al templo para hacerlo. ¿Okay? La cosa es que hay una persona que está dedicada a eso. Así que el capítulo 2 de Lucas, verso 21, dice... Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el mensajero antes que fuese concebido. Porque la gente tiene que entender que los padres de Yeshua eran judíos. Yeshua era judío. Yeshua fue criado en un hogar judío. El hogar de Yeshua seguía en la Torá. Yeshua siguió to la Torá toda su vida. Yeshua enseñó la Torá. Él no vino a deshacerse, sino a cumplirla correctamente. Y Yeshua, aunque está a la diestra del Padre, sigue siendo judío y cuando regrese, sigue siendo judío. Por lo tanto, nosotros no es que queramos ser judíos porque no somos judíos, pero sí estamos haciendo lo que dice la Torá. El problema es que nos asocian con los judíos porque los judíos son los que han estado haciendo esto por más de 3000 años. Cuando tú hablas de la fiesta, ah, la fiesta de los judíos, eh, la fiesta de Hashem. Pero como son los judíos que lo han estado haciendo, pues la asocian con los judíos. Y no que nosotros queremos ser judíos, porque el judío es judío, porque Dios lo hizo judío. Pero sí, por medio de Yeshua tenemos el privilegio de ser parte de Israel. Y para uno ser parte de Israel, uno tiene que caminar como Israel, hablar como Israel, vestir como Israel. Comer como Israel, si uno quiere realmente hacer la palabra como Hashem la escribió y como Yeshua la enseñó. ¿Okay? Y después de esos siete días, dice, la, la, la madre tiene que esperar un total de 40 días y un varoncito y llevar al templo lo siguiente. Por ofrenda de holocausto, un cordero de un año. Y por ofrenda de purificación, que su Biblia dice ofrenda de pecado, ofrenda de purificación, una paloma o una tórtola. Si ella es de re, pocos recursos, en vez de llevar un cordero, entonces lleva dos palomas o dos tórtolas. Y una vez hace esta ofrenda que se la presenta al sacerdote y el sacerdote hace lo que tiene que hacer, entonces ella es considerada ritualmente pura. Ya ella puede entrar al templo, ya ella puede participar del, de los servicios del templo, ya ella puede comer de la ofrenda del templo. Pero hasta que no haga todo esto, ella no puede hacer eso porque se encuentra en un estado de impureza. Ahí mismo en Lucas capítulo 2, verso 22 al 24, dice así. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿por qué de ellos? Porque recuerden que mientras Miriam estaba en un estado de impureza, también su esposo. ¿Por qué? Porque aunque no estaban teniendo relaciones sexuales, estaban viviendo bajo el mismo techo. Hello. Y es contaminación indirecta. ¿Okay? Por lo tanto, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que es esto que está hablamos, estamos hablando aquí en Levítico, conforme a la ley de Moisés, conforme a la Torah, Miriam y José llevaban a cabo la Torah, Yeshua llevaba a cabo la Torah. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito. En la ley de Hashem, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. tiene que venir a dedicar ese niño. Ya una cosa es la circuncisión al octavo día, pero ya como ellos pueden entrar al templo porque tienen que venir a presentar las ofrendas de purificación, pues no se traen a Yeshua y lo presentan de una vez. Verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Hashem, un par de tórtolas o dos palominos. Y eso te deja saber aquí que si la persona es de recursos, de pocos recursos, en vez de traer un cordero y una ave, trae dos aves. Ahí te está diciendo que Miriam y José no eran, no eran ricos. Okay. Si la madre tiene una hija. Una hija mujer. Entonces la madre impura por 14 días. Y tiene que esperar un total de 80 días. Y llevar al templo las mismas ofrendas. O sea, es el doble el, templo, el tiempo que tiene que estar para purificarse. Y usted me dice, pastora, ¿por qué? ¿Porque es mujer? No. Bueno, hasta cierto punto. Pero la razón que yo como médico pienso es que muchas veces las niñas. Por ser femenina cuando están en el vientre, las hormonas de la madre afectan también las hormonas de la niña. y Muchas veces la niña cuando nace tiene un poquito de sangrado vaginal. ¿Okay? No es que la niña esté menstruando porque apenas acaba de nacer, pero sí las hormonas de la madre afectan a la bebé. Y muchas veces hasta tienen este, botan esta lechecita de, lo, de los sí. tetillas. ¿Okay? Por lo tanto, en la, en la hembra, las hormonas de su madre le pueden afectar y la niña puede tener algún tipo de sangrado vaginal. Por lo tanto, para asegurarse de que no continúe la impureza ritual, pues entonces a la mujer que tuvo una hija se le dan 14 días más 80 para ir al templo y hace el mismo procedimiento de purificación. Las impurezas que son por lesiones en la piel, que es lo que le llaman lepra, y no es la lepra, lepra. Esa traducción fue mal hecha cuando se tradujo a, a, al griego y al latín, porque realmente es cualquier lesión de piel, o en las vestimentas o en las casas, que hoy día le llamaríamos moho o, o hongo, alguna cosa en las paredes, cuando salen manchas verdes y cosas así. Pero dice, conforme Levítico, que solamente el sacerdote, descendiente de Aarón, el que puede declarar a una persona impura ritualmente. Es lo único que puede decir si tiene o no tiene lepra. Igualmente, solamente el sacerdote puede decir que esa persona se encuentra en estado de limpieza o pureza ritual. Solamente el sacerdote, ni usted ni yo, porque veamos a alguien que tenga una lesión en la piel, digamos, impuro, leproso, castigado por... La... Ni se lo ocurra. Solamente el sacerdote. Ni yo, ni yo, siquiera como médico, puedo decir: Mira, eso te pasa a ti por esto y aquello yo lo otro. ¿Por qué? Porque no es un diagnóstico médico. Por ende, se entiende que tiene que ver con la esfera espiritual. Ejemplos, conforme a lo que dicen los sabios, que es debido a calumnia el hablar mal de otro. Eso se llama la Shom Hará. Y vaya un momentito a Números capítulo 12. Número capítulo 12, verso 1 al 12. Okay. Ellos asocian enfermedades o lesiones en la piel, o lesiones en la ropa o en la casa, a algo espiritual, sobre todo asociado con el hablar mal de otro o calumniar a otra persona. Capítulo 12 de números, verso del 1 al 12, dice así. Capítulo 12 de números. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. Por él había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Hashem, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó? Hashem. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Hashem a Moisés, a Aarón y a Miriam: Salid vosotros tres al tabernáculo. De Arón, y salieron ellos tres. Entonces Hashem descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam. Y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Hashem, la apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Hashem. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Sé que hablaron mal de él, calumniaron, bochinche, chisme, póngale el nombre que usted quiera. Entonces la ira de Hashem se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Miriam y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, "Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado." No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Por lo tanto, Miriam, por hablar mal de su hermano Moisés, le dio lepra. Okay. ¿O le dio una condición de piel? De nuevo, solamente un sacerdote puede hacer ese diagnóstico. Y como fue Hashem quien le dio la lepra y es Hashem quien la limpia de la lepra, él lo puede declarar. Pero si no, hubiera tenido que hacer... Presentada al sacerdote. Verso 3. Aquí un procedimiento para purificación. Si hay duda, que ¿okay? si una persona tiene algo en la piel y no sabe lo que es, llama al sacerdote, el sacerdote mira, pero no está seguro, esa persona espera siete días más y es reevaluado. Si la lesión cuando viene a los, después a los otros siete días se ha regado o ha empeorado, se declara entonces individuo impuro ritualmente. Entonces, la persona tiene que mostrar señales de luto. Esa persona tiene que rasgar su, su ropa, dejarse el pelo largo y alborotado, taparse la boca y gritar impuro, impuro. ¿Sí? Si está caminando y está envuelto en, en algo, tiene el pelo crispy, se tapa y está, y está pasando y hay gente impuro, impuro. ¿Por qué? Porque las personas se tienen que apartar. Guardar seis pies de distancia, ponerse mascarilla, porque si no le da, se contamina, se contamina ritualmente. Mostrar señales de luto, taparse la boca y gritar impuro, impuro, y completamente aislarse de la comunidad. En otras palabras, este individuo está muerto en vida. Esos fueron los primeros zombies. ¿Okay? Consiste entonces cuando el, el individuo. Va al sacerdote y el sacerdote ve que ya se le fue la lesión de la piel. El sacerdote, quien lo declara limpio, entonces tiene que hacer un procedimiento de purificación. Y consiste en tres fases para poderse reintegrar a la comunidad y al templo. Tiene que presentarse al sacerdote fuera del campamento y ser declarado limpio, pero entonces falta la, la fase que es expiación, o esa purificación. Recuerde que este individuo. Como estamos hablando que ellos están en el desierto, tenían que salir fuera del campamento, tenían que estar completamente fuera del campamento si tenían lepra. Cuando estaban en Israel, tenían que estar fuera de la ciudad por completo, vivir lejos de todo el mundo. Entonces, estando allá, dejaba saber noticias de que viniera sacerdote a revisarle las lesiones. Si viene sacerdote y encuentra que se le han ido las lesiones, que ya no tiene nada. Entonces, el sacerdote quien lo declara limpio. Y tiene que tomar dos aves vivas, una será matada y su sangre usada y la otra se deja ir libre, como la Sacel, En la celebración de Yom Kippur se usan dos cabros. Uno se mata y se usa la sangre de ese cabro y el otro se deja ir al desierto, ¿por qué? Porque ese cabro que se deja ir y esta ave que se deja ir simboliza que se está llevando todas las impurezas de ese individuo. Y tiene que usar madera de cedro, grana o escarlata e isopo. ¿Por qué? Porque estos son agentes de purificación. Y en el Salmo 51.7, vaya al Salmo 51.7. Salmo 51.7. Este salmo es David pidiendo purificación. Si usted va a ese salmo 51 en el verso 7, dice así, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, aquí David entiende los conceptos de, limpie de estar limpio y estar puro, de estar impuro o inmundo. Y son términos que están asociados con el templo. Y este individuo, después que hacen estas cosas con estas aves y con el, y, y el, y el procedimiento está aquí en Levítico, pero lo que básicamente estoy nombrando las cosas que usaban. Luego tiene que lavar sus vestidos, raer todos sus pelos, o sea, afeitarse todos su pelo, hacer una inmersión, volver al campamento, a la ciudad, pero no puede entrar a su casa por siete días, porque todavía no ha sido purificado. Está limpio, pero no ha sido purificado en el templo. Al séptimo día, después que pasen los siete días, raerá todo el pelo de su cabeza, de su barba, sus cejas, lava de nuevo su vestido y hace otra inmersión. Al octavo día, entonces tiene que presentar dos corderos y uno de ellos será la ofrenda asham. Recuerden que la ofrenda asham es la ofrenda de restitución. Una cordera minja, que es la flor de harina con aceite ofrenda de purificación y holocausto, o sea que un cordero es un asham, el otro cordero es de purificación y la cordera es un holocausto, de la ofrenda asham, de la sangre de ese cordero se le va a poner en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho, parecido a cuando se ordenaron a los sacerdotes, ¿Por qué? Porque esto es lo que hace es un cambio de estatus. Este individuo que está muerto en vida pasa a vida, es reintegrado, su honor es elevado de nuevo. Luego el aceite, el sacerdote tiene que rociar siete veces hacia el santuario. Y luego lo que sobre de ese aceite lo derrama sobre la cabeza del individuo. Recuerden que sangre y aceite en la Torah representan elevar el estatus del individuo. Pasó a un grado de vergüenza, ahora es elevada su estatus de nuevo a honor. Vayan a, a Lucas de nuevo, capítulo 17. Lucas 17. ¿Y por qué estoy usando evangelio para que vean que Yeshua no vino a deshacerse de la Torá sino a cumplirla. Lucas 17 verso 11 al 19 dice así Evangelio de Lucas capítulo 17 verso del 11 al 19 dice yendo Yeshua a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Miren que están de lejos, no están cerca porque ellos saben que si se acercan a Yeshua lo contaminan ritualmente. Recuerden que esto no es pecado. Cuando él los vio les dijo, y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque solamente el sacerdote los puede declarar limpios. Okay. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No dice sanado, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, uno, eran diez, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano, ni siquiera era judío. <laughs> Respondiendo Yeshua, dijo... No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué los envía sacerdotes? Porque a pesar de que ellos en su caminar fueron limpiados, porque Yeshua con su palabra es quien los limpia, Yeshua no los puede declarar limpios. Es el sacerdote el único que los puede declarar limpio. Una vez sacerdote, cuando ellos llegaran al templo y el sacerdote los declara limpio, entonces ellos tenían que hacer todas estas ofrendas. ¿Okay? Yeshua está siguiendo a la letra la Torá. Procedimientos parecidos también si son objetos los que están impuros o en una casa la que está impura los vestimentas hacen lo mismo tienen que hacerle lo de, lo de las aves y la de la agüita y la sangre y to, todas esas cosas ¿Okay? Porque de nuevo el propósito de todo esto es elevar el honor del individuo traerlo a la vida de nuevo reintegrarlo a la comunidad y así poder participar de las cosas sagradas y de la presencia de Hashem en el templo. Porque mientras están en estado de impureza ritual, no pueden entrar a la casa de Hashem. No pueden participar de los servicios. Si hay alguna ofrenda shelamim, que es la que se puede comer entre todos, no puede comerla. Okay, vamos a suponer que uno, un familiar está agradecido a Dios por algo y trae una ofrenda que son de shelamim, una ofrenda de paz y lo invita mira fulano y él le dice no puedo ir porque estoy en estado de impureza ¿Okay? o tiene o ha sido declarado eh, leproso tampoco puede participar hasta que el sacerdote lo declare limpio tan es así que dentro del templo había un lugar específico para los leprosos cuando venían a ofrendar sus ofrendas porque fueron limpiados y había dentro de, ese, de esa cámara un mikvah. había un baño ritual donde ellos se metían ahí, se lavaban, se bañaban, cambiaban su ropa y presentaban la ofrenda. Entonces el sacerdote le ponía la sangre en la oreja, en la mano, en el pie, porque lo está reintegrando a la sociedad. Con respecto a las impurezas de flujo, de nuevo, flujos que son normales, semen, menstruación, después de siete días, la, la mujer entonces puede hacer un mikvah. Y yeah, esperar hasta la tarde de para considerarse puro o pura ritualmente. Okay. Ahora, tenemos que entender que a veces hay mujeres que tienen una menstruación más de siete días. Si está nueve, si está diez, solamente esos primeros siete se consideran estado de impureza. Aunque esté menstruando día ocho, nueve y diez. O sea, el ciclo menstrual, de la, porque no todas las mujeres son iguales. Hay unas que tienen unos ciclos cortitos y otras que tienen unos ciclos más largos. Pero los siete días son los que ella se considera impura. Lógico, no se puede meter en un mikvah hasta que complete, no esté sangrando completamente. Pero son más que esos primeros siete días cuando se considera impura. Después tiene que ir a un mikvah, baño ritual, sumergirse completamente y después de eso entonces que pueda llegarse a su esposo. Y entonces que puede, lógico, cuando estaba el templo, entrar al templo. Cuando son flujos anormales, ejemplo, una infección uretral en el varón como gonorrea, sangrado vaginal que no está asociado con el ciclo, también una separación de siete días y al octavo día, porque estas son impurezas más severas, tiene que ir al templo y presentar dos palomas o dos palominos. Una va a ser holocausto y la otra va a ser la ofrenda de purificación. Y así queda el proceso completo de limpieza ritual o pureza ritual. Entonces, pero pastora, todo este evolución, yo no entiendo nada. Está bien, no entienda nada. Pero vamos a ver la importancia. Vayan al Marcos, capítulo 7. Verso 14 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Si ustedes recuerdan un poquito antes de esto, bueno, vamos a leerlo completo para que entendamos. Capítulo 7 de Marcos dice así en el primer... Verso 1, capítulo 7 de Marcos. Dice, Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas. ¿Qué significa manos inmundas? Que no hicieron la bendición del, del netilá yadaín. Que no se lavaron las manos. No hicieron el rito de lavarse las manos. Dice, Viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Por qué? Porque la, esto de lavarse las manos no es la Torá. Esto lo añadieron los rabinos. ¿Por qué? Porque los rabinos trajeron las leyes de pureza del templo. Porque los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, entonces ellos, en su eh, celo por Hashem, dijeron: Pues entonces, en nuestras casas, que representan un mini templo, cuando se le vamos cuando ponemos la mesa, pues hacen la costumbre de hacer la bendición del lavado de las manos y se lavan las manos. Lógico, ellos no están en la casa ni están afuera y comen pan y están. Entonces ellos estaban este, en shock porque no se habían lavado las manos. Por eso dice tradiciones de los ancianos. Y volviendo de la plaza, verso 4, no se, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los rasros y de los utensilios de metal y de los de lechos, que hoy día el judío, hoy día de nuevo el judío religioso practicante que a pesar de que no hay templo, si vamos a suponer, van y compran, van a Walmart y compraron una olla. Como es un sitio gentil y quizá la produjo una fábrica gentil, no judía, esa, esa olla o ese plato, lo que compraron de metal o lo que fuera, ellos le hacen un mikvah. Hacen un rito donde todo lo lavan y lo dejan descansar un tiempo, entonces pues lo usan. Por eso muchos... Judíos religiosos en sus cocinas tienen una doble cocina. Tienen un lado que es para carnes y tienen un lado que es para lácteos. Sí. Okay. Porque ellos, algunos ritos de pureza, los siguen manteniendo a pesar de que no hay templo. Okay. Costumbre de ellos. Okay. Vayan al verso 14 de ahí mismo, del capítulo 7. Y llamando así a toda la multitud, o sea, Yeshua, llamando a todo el mundo, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Verso 15. Perdón. Y llamando otra vez a la multitud, les decía, oírme todos y entender, nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Verso 20. Y decía, ¿a qué se refiere Yeshua? Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios. Adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Aquí Yeshua le está dando importancia a la impureza moral, no la, no la ritual. porque no se lavaron las manos cuando se fueron a comer el, el pedacito de pan? Pues mira, mañana van a, y se hace un make-by, esperan hasta la tarde y están limpios, ritualmente. Aquí Yeshua dice: Usted tiene que darle importancia a lo que está aquí adentro. No que se, se lavaron las manos porque ellos pueden tocar lo que sea. Y eso que tocan de afuera no va a entrar al corazón. Dice: que Ustedes tienen que estar pendientes de lo que sale del corazón. Eso es más importante. ¿Ok? O sea, Yeshua le está dando importancia a la impureza moral. Por eso Yeshua murió por la impureza moral. Capítulo en, el, en Hechos. No lo vamos a leerlo, pero para que él sepa en Hechos, capítulo 10, verso 1 al 48, y luego el capítulo 15, verso 1 al 21. Hashem le está enseñando a Pedro, no sobre alimentos ritualmente impuros, sino de que todo ser humano es digno de salvación por medio de Yeshua, aunque sean considerados ritualmente impuros por los judíos con respecto al templo y las leyes de pureza, pero no por Hashem. Y vamos a ver eso, se lo voy a enseñar ya mismo a lo que me refiero. O sea, cuando, cuando el Señor le, Pedro está orando y ve que baja un manto con un montón de, de animales, de reptiles y cosas que son prohibidas por la Torah comer, y Hashem me dice: Come, Pedro, y dice: ¿Qué, qué? ¿Tú ¿Estás loco? Yo no puedo comer eso, no se puede comer. Y se lo dice tres veces. Y Pedro se queda patidifuso. Entonces, cuando lo envían de Cornelio, que Cornelio es un gentil. Que conoce de Hashem, que sigue la Torah, pero por ser gentil, los judíos no lo dejan entrar al templo. ¿Okay? Y Pedro, según aquel entonces, los judíos no podían entrar a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque se contaminaban ritualmente, porque los gentiles no llevan las la reglas, la, la, las leyes de pureza. Si yo entraba a casa de Cornelio, inmediatamente tenía que ir a hacerme un micva porque me, me contaminó con su impureza, porque él come cerdo y él come tantas cosas. Quizás no, porque Cornelio está siguiendo la Torá. pero no podía entrar al templo. Entonces, Yeshua, eh, el padre lo que está enseñando a Pedro es, ningún ser humano con respecto a salvación por medio de Yeshua, tú puedes decir que es impuro, que no puedes recibir salvación por medio de Yeshua. Todo ser humano tiene el derecho de salvación por medio de Yeshua, aunque tú consideres que ritualmente está impuro. El padre por medio de Yeshua le da acceso a todo el mundo a él, a su casa. O sea, cuando Yeshua regrese, que va a ser rey, él nos va a dejar entrar a de su casa a todos nosotros, aunque el judío esté peleando. Mira, ese gentil de ese, 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 Puerto Rico no puede entrar, ¿Okay? ¿Por ¿qué? Porque todo ser humano tiene derecho a salvación por medio de Yeshua y no porque el judío lo considere que es ritualmente impuro. Vayan al libro de Jacob. Mal traducido, Santiago. Libro de Jacob, capítulo 1, verso 26. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 26. Jacob 1, 26 dice: Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. Ahí se está refiriendo a la sonjara, que está usando tu lengua, tu boca, para hablar mal de otro. Y eso trae es lo que se llama la shonjara, hablar mal o la lengua viperina. Santiago 1:26, y es lo que está asociado a la lepra, a impureza ritual. Y esas personas, según se entienden, producen lesiones de piel que solamente el sacerdote puede declararlo como lepra. Vayan al libro de revelación o Apocalipsis. Revelación, Apocalipsis, capítulo 21. Para que ustedes vean, recuerden que el libro de revelación viene siendo la continuación de Génesis, porque muchas cosas que se hablan en Génesis, se hablan en revelación, es una continuación. ¿Okay? Revelación, capítulo 21, el verso 1 dice así. Vi un cielo renovado y una tierra renovada, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Elohim la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Recuerden que esa ciudad que llaman la nueva Jerusalén no otra cosa que el templo que está en el cielo. Eso es lo que va. Verso 7. Brinquen al verso 7. El que venza heredará estas cosas y le seré por Elohim y él me será por hijo. Eso es palabra. Esos son versos. Ese verso es verso legal de pacto. Cuando Dios dice yo le seré por Dios y él me será por hijo. Eso es referente al pacto. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está hablando de impureza moral. Verso 27. Que nunca jamás entre en ella cosa inmunda. Solamente si usted entiende el libro de Levítico, usted puede entender lo que Juan está diciendo ahí en ese verso, en el libro de Revelación. Que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda. Porque sabemos que para inmundicias rituales habían ofrendas, pero para la inmundicia moral la única ofrenda es la sangre de Yeshua. Si esta gente no tienen la sangre de Yeshua, no han hecho pacto con el Padre por medio de Yeshua, no pueden entrar a la Nueva Jerusalén. Que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda. Tamei que hace abominación o falsedad, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del cordero. Y esto estamos, lo que hemos present, lo que yo he presentado está en el Nuevo Testamento y todo eso está basado en la Torá, específicamente en el libro de Levítico. Si usted no lee la Torá y no conoce el código de, de santidad que está descrito en el libro de Levítico, usted no va a entender nada de lo que está en las escrituras apostólicas. Escritura, escritura del Nuevo Testamento y mucho menos el libro de Revelación, que todo el mundo tiene miles de ideas y no, y no llegan a la verdad de ellas. Hablan de pajaritos preñados, pero no saben la verdad porque no están estudiando la Torah. Porque la única forma que usted entiende es que dice que ninguna cosa inmunda puede entrar a la Nueva Jerusalén, que es otra cosa que el, que el templo que bajó del cielo a la tierra. Eso usted conoce el código de santidad que está descrito en Levítico. Esto que está aquí en el trasfondo es el monte Moriah, ¿okay? en Israel. Esto que está aquí amarillo es lo que se llama los 500 por 500. Ohar Habait, el monte de la casa. ¿Qué casa? La casa de Hashem, el templo. Cuando fue construido el templo, dentro de estos 500 por 500, esto aquí adentro no se puede cambiar, no se le puede añadir ni quitar. Todo lo que está dentro de esos 500 por 500, lo que yo siempre, el plano que Dios ha establecido desde un principio. Lo que está aquí en anaranjado y verde, lo anaranjado fue añadido por los hasmonianos y lo verde fue añadido por Herodes. Estos son paredes de contención. ¿Okay? Pero esto amarillo aquí, nadie podía tocar eso. Tienen que construirlo exactamente como está en la Torah. Y todo esto aquí, desde afuera hacia adentro, mientras más afuera uno está, menos grado de santidad hay. Mientras más uno se acerca, que cruza las murallas, que cruza aquí y entra en esta parte amarilla, es donde mayor santidad hay. Y cuando uno entra, entraba al templo, de afuera hacia adentro, aumentaba el grado de santidad. Por lo tanto, cualquier persona que estaba impura, dependiendo del tipo de impureza, ni podía subir a la montaña y mucho menos entrar aquí. ¿Okay? Y aquí para mostrarle de nuevo más o menos lo mismo, ¿okay? aquí esto que está en rojo es lo que está marcando los 500 por 500, que es donde está el templo. De nuevo aquí es lo que... Expandieron los jasmonianos, y aquí lo que expandió Herodes. De nuevo, de aquí afuera hay santidad, pero no tanto como aquí. Y aún en el en el, y aún en el desierto, en la forma en que estaba establecido el tabernáculo y las tribus alrededor. El tabernáculo en el medio y los levitas alrededor. Los levitas estaban haciendo lo que viene siendo el soreg. Los levitas están haciendo esa verja o esa eh, valla que limitaba la santidad, los sitios de mayor santidad. Por lo tanto, nadie de las demás tribus podían entrar aquí sin permiso. Okay, sola. Por eso están los levitas alrededor del tabernáculo, igual que alrededor del templo había una, como decir, una muralla bajita o una, una verja o un vallado que marcaba, y de ese punto en adelante ningún gentil podía entrar. Todo esto que está aquí en verde, los gentiles podían estar. Porque aquí habían eh, tiendas, habían este, cosas para la venta, habían animales para comprar, habían telas para comprar, para hacer mercancía, había para buscar dinero, cambiar dinero. Si venían de otra nación, cambiar dinero por los shekels de Israel y cosas así. Aquí los, los gentiles podían estar, pero no podían pasar a esto que aquí, que está amarillo. Había esto que está aquí, les voy a decir. Aquí está aquí el templo como tal. Esta marquita negra que ustedes ven aquí es lo que se llama el Soreg. Soreg era una verja, un, un, como una muralla que había alrededor. Y de aquí para acá adentro no podían entrar ningún gentil y tampoco una persona en estado de impureza ritual. Esto es la corte que llaman de las mujeres. Aquí estaba la puerta a Nicanor. Esto verde tiene santidad, pero tiene menos santidad que esto azul. Esto azul tiene santidad, pero tiene menos santidad que esto este, lila o violeta, lila. O como ustedes quieran, morado, como ustedes le llamen. Y esto que está aquí tiene menos santidad que esto aquí que está rosa. ¿Por qué? Porque el grado de santidad va aumentando según uno se va acercando más y más y más al lugar santísimo. Por eso solamente en el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. En el lugar de los sacerdotes, los demás sacerdotes que no eran sumos sacerdotes. En el otro sitio los levitas y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, este edificio, parte del edificio verde y parte del edificio azul, tiene dos puertas. Si se si abría para afuera, era porque había menos grado, menos santidad. Se si abría para acá, para este lado. Entrando hacia donde está el santuario, tiene más grado de santidad. Por ejemplo, en lo que está aquí marcado azul, ningún sacerdote se podía sentar, se podía acostar, siempre tenía que estar en pie. Entonces, ¿dónde dormían los sacerdotes? En los lugares que había menos santidad. Aquí estaban las camas, aquí estaban los sitios de sentarse yo a comer, pero no podían hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque Dios estableció unos protocolos, unos procedimientos, unas cosas. Acuerdo a su grado de santidad. Mientras más se acerca uno a él, más santidad hay y más restricciones y limitaciones tenían que tener los sacerdotes, los levitas. Esto es lo que es el Zoreg. ¿Okay? Antes de entrar en sí al templo, estaba esta cerca o esta valla, y encima habían unos pedazos de, de, de cemento bien grandote, unas piedras que tenía, que era un aviso escrito en griego y latín. De que ningún gentil puede cruzar de este punto para dentro del templo. Entonces, habían 21, 24 estaciones de guardas, que eran, estaban compuestos por levitas y estaban compuestos por sacerdotes. Y si tú eras gentil y cruzabas aquí, lo menos que te iba a pasar era morir, porque el levita tenía derecho al guarda a matarte. Si tú estabas en estado de impureza ritual, tampoco podías cruzar para dentro del templo. Y dependiendo del grado de, de impureza, por ejemplo, el leproso ni siquiera podía subir en la montaña. Es más, ni siquiera se podía aparecer en la ciudad. Porque si se atrevía a subir a la montaña, latigazo y muerte. El pobre que estaba allá echado con la lepra. ¿Por qué? Porque son restricciones, porque el Estado es, físico del individuo causaba una impureza espiritual dentro de la casa de Hashem. Era una contaminación. Es como cuando ves una de esas películas que se ve el humo que está pasando y entrando, pues imagínense eso, pero en estado espiritual. Que la contaminación, lo, la, la impureza entraba. Aquí estamos viendo en el tiempo del segundo templo. Esta es la plaza completa que está arriba en la montaña, ¿Okay? Aquí están los lo, lo estoas de Salomón, donde había tiendas, se vendían cosas, se hacían cosas. Esto que está aquí, que se ve blanco, es la pared, la Zoreg. De aquí para acá, ninguna persona gentil y mucho menos una persona en estado de impureza podía entrar. Porque habían guardas en toda esta esquina, afuera, donde está la, la muralla de afuera y aún alrededor del templo y aún dentro del templo, donde quiera que había un portón, habían... Levitas y sacerdotes y tenían el derecho de matar a cualquiera que entrara sin autoridad, que entrara, que no tenía la responsabilidad de entrar a ciertos lugares específicos, okay. Y de nuevo aquí forma para usted contactarse conmigo si tiene pregunta o quiere participar de eh, las clases circulados o eh, ver los videos, cualquier cosa en, en Telegram. Tenemos dos grupos, también mi correo electrónico y por supuesto en YouTube. Y con eso terminamos lo que quería. Realmente no leímos, pero con eso yo espero que puedan entender algo y cuando repasen de nuevo, recuerden que estas leyes de pureza... Solamente aplicables cuando el templo está en pie, estaba en pie y cuando el tabernáculo estaba en pie. Pero como quiera, tenemos que entender que hay un código de santidad. Hay un código de santidad. Si el templo hoy día estuviera de pie, teníamos que hacer esos procedimientos de purificación. Lo primero que se va a hacer es tan pronto encuentren esa vaquita roja, usar la ceniza con aguas del, de, del silo E y con eso van a rociar a las personas, porque eso va a quitar la impureza causada por muerte, si uno ha estado en contacto directo o indirecto. Dependiendo de la impureza, hay ciertos procedimientos que se van a poner de nuevo en pie. ¿Por qué? Porque son leyes de pureza con respecto a la casa de Hashem y se tienen que seguir haciendo porque son cuestiones rituales. No tiene que ver con impureza moral. Impureza moral es lo que vino Yeshua a limpiar, a descontaminar. Por eso en Hebreo también el libro de Hebreo dice que una vez tú has venido a Yeshua y él te ha limpiado de adentro hacia afuera tu corazón, tu conciencia, tu, tu alma, y tú vienes y haces adrede conscientemente cosas que sabes que no puedes hacer, el libro de Hebreo te dice, ya no hay más sacrificio que tú esperas. Crucificar a Yeshua cada vez que a ti te da la gana hacer algo mal, sabiendo que no puede y, y pedir perdón, eso no es así. Yeshua murió una vez, su sangre está vigente para toda la eternidad, para todo aquel que quiera acercarse a él. No es que no, no pequemos, porque hay ciertas cosas que uno hace, pero no, no debieran ser adrede, involuntarias. Ok. Involuntaria, pero si intencionalmente ustedes planifican y hacen cosas que ya te, que Dios te dijo que no puedes hacer, ya es otro cantar. ¿Okay? Así que espero que esto le haya ayudado. Si no, repasen. Recuerden que más adelante les envío eh, por correo electrónico el PDF de lo que acabo de hablar. También lo pongo en Telegram para que lo tengan disponible. Leanlo, repásenlo y vean el video de nuevo. De nuevo recuerden que quizás lo que no entiendan hoy lo van a entender la próxima vez, porque esto yo no lo entendía ni pío, pero con el pasar del tiempo y leyendo otros recursos y otras cosas, uno pues va entendiendo un poquito mejor. Y recuerden que la cuestión es que si el templo estuviera en pie, estas cosas se tenían que seguir. Mientras tanto, sabemos que de por sí que no debemos estar hablando nada malo de nadie. Número dos, que Yeshua es quien nos ha limpiado de adentro hacia afuera, esas impurezas morales, las impurezas rituales, esas se van a llevar a cabo, se van a, a resolver cuando esté la, la vaquita roja y su ceniza. Pero son protocolos establecidos por Hashem y eso no lo va a cambiar nadie porque él lo estableció así. Lo que sí tenemos que recordar es que hay un código de santidad la cuestión de los alimentos se puede hacer la cuestión de los alimentos se puede hacer los mikva si usted quiere hacer un mikva puede hacer un mikva si usted siente que, que, que necesita entrar a las aguas usted puede entrar a las aguas porque una inmersión con respecto a unas cosas que no son de severidad que requiera ofrendas de purificación un ejemplo usualmente para las fiestas a veces hasta para los shabbat, las personas hacen un mikva está bien las sinagogas judías tienen todos sus su baños rituales y hacen sus inmersiones. ¿Okay? Pero tiene que entender que eso es una, eh, como un simbolismo de una limpieza superficial o por fuera o que indica un renacer. Entrar las aguas y salir de nuevo es como un renacer. O sea, quiere presentarte en una forma, un estado de pureza, limpieza ante Hashem. ¿Okay? Eh, vamos a tomar tiempo para preguntas.